Si la comida y la bebida es el alimento del cuerpo, para mí la cultura es el alimento del alma. Y en estas situaciones, además, bueno, pensando en un país como el nuestro, ¿no? Y viendo lo que ha pasado también en la porque es verdad que ha sido un problema, una dimensión mundial, ese consuelo, esa capacidad que tiene la cultura, las distintas artes, ¿no? Que te emocionan, ¿no? Y Sí. que te llevan a otros lugares y que te hacen reflexionar y que te hacen sentir mejor y que, bueno, tiene una dimensión tremendamente espiritual también el arte. Para mí lo he dicho ya en varias ocasiones, para mí la cultura es un bien de primera necesidad. Se puede entrar en un debate sobre que, bueno, obviamente, no, la primera necesidad es el agua, vale, sí, por supuesto, y el alimento, por supuesto, el sol, no sé. Yo estoy hablando un poco pensando en un bienestar, o sea, si las artes y la cultura se ha creado es porque el hombre necesitaba de ella, ¿no? Y en estos momentos, en unos momentos como la pandemia, que hemos estado encerrados en casa y sin poder ver a nuestros seres queridos, y pues un sustituto de esa emoción que necesitamos los seres humanos, de esa sensibilidad, de saciarla es a través de la cultura, sin lugar a dudas.